¿Quieres tomar tu decisión en esta tarde, amigo visita? Amiga que nos acompañas por primera vez. Dios quiere que los jóvenes estén preparados para la segunda venida de Jesús. Ese gran acontecimiento que ha sido esperado por muchos siglos, por muchos millones de personas, está muy pronto a acontecer. Este es el momento. Te invito a que te pongas de pie. ¿Quieres exponer tu caso ante el trono celestial? Entonces a la iglesia que nos pongamos de pie para que hagamos una oración. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venos aquí, Señor, ante tu presencia, ante la presencia de tus santos ángeles, ante la presencia de tu Santo Espíritu. Hemos entregado lo nuestro. Hemos hecho lo que tú nos has mandado. Queremos rogarte en esta hora, Señor, por aquellos jóvenes que quizás estén entre la audiencia de esta tarde, para que tú toques sus corazones y les ayudes en esa decisión tan importante de sus vidas, en la cual deben arrepentirse de sus pecados para recibir el perdón. Queremos rogarte, Padre amado, que conduzcas a tu iglesia a través de este difícil momento, cuando ya se aproxima la venida de tu amado Hijo, a que seamos fuertes, a que con entereza podamos predicar el mensaje del tercer ángel, y que estemos, Señor, preparados para cuando tú vengas a buscarnos en las nubes de los cielos. Perdona nuestras faltas. Sabemos que somos malos, Señor, por naturaleza, pero también sabemos que tú eres misericordioso y que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Queremos rogarte que dejes caer esas gotas de sangre desde el cielo a nuestros corazones y que nos purifiquen y que nos santifiquen y que cambien todo lo malo que hay en nosotros por buenas intenciones y que podamos caminar conforme a tu voluntad el resto de nuestras vidas. Te pedimos también por este pequeño grupo de jóvenes que te alaban y que quieren entregar también parte de sus vidas a tu obra. Bendícelos a ellos, Señor, que puedan ellos también cumplir su parte aquí en esta tierra y todos juntos puedan algún día volver a cantarnos allá en los cielos. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor.